Black Panther. Iron Heart. Namor. I am queen of the most powerful nation in the world. And my entire family is gone. Have I not given everything? ¡Oh! Vale, tengo una cosa con Ryan Coogler, tío, que es que sabe emocionarme, tío. No hay producto que no haya visto de este tío. Con Black Panther me pasó. Lo hace muy bien, tío. Lo hace muy bien. No sé qué he visto. Pero me he emocionado, tío. Vamos a llorar mucho y va a ser preciosa. Estoy emocionado, tío. ¿Por qué? Pues, supongo que por el La propio actor, conjunción ¿no? de las imágenes y la música es muy importante. Buah, Bien tío. escogida. Pero qué puta barbaridad de tráiler. Me cago en mi vida. Hostia, tío. Increíble. O sea, qué traileraco, de verdad. Qué Estoy tráiler más bonito, tío. me estoy O sea, palpitando el corazón, ¿eh? compara este tráiler con el primero de Black Panther. Es que le pega un repaso. O sea, esto se puede llamar en vez de Black Panther Forever, Aquaman bien. La madre que me parió, qué tráiler. Muy bien. Ostras, Muy bien, tío. Marvel. Os Muy juro que bien. tengo los pelos del brazo, pero erizados, ¿eh? Se me No, van a no. erizar los pelos del brazo y del escroto. Me he emocionado, Por Dios. tío. Hostia, no digáis estas cosas, por favor, que estamos en YouTube, hay niños viéndonos. Sí, A ver. niños con un cubata a las 3:30 de la mañana. No, en Twitch no, en Twitch son unos gamberros, pero esto va para mañana, Ah, para vale. Hola. Hola, niños. YouTube. El escroto es una bebida nueva, que no la probéis, tranquilos. Tú, Toma Red Bull. Perdón. estos momentos, lo de la barriga, bueno, ahora que claro, es que con el tema del peque y tal, me ha emocionado Es que mucho tiene muchas esto. cosas. No, no, es que eso es muy emocionante, Dani. Tiene muchas cosas muy, muy. Y esto no es Namor de los cómics, pero es muy guay verlo. O sea, me ha parecido muy chulo esto. ¿Tú has visto a la tribu agarrada en una ballena? No, Sí. no sé qué he Sí. visto. No sé qué he Sí. visto, tío. Brutal. Míralo, brutal. No sé qué he visto, tío. Sí. Necesito verlo otra vez. Te juro que tengo unos Y pequeños esta es escalofríos, ¿eh? Riri Williams, que está en. O sea, es de Wakanda, Riri Williams, ¿vale? Namor ahí se ve muy bien. Buah. Esta peli va a ser de todo. O sea, si ya estábamos diciendo que Guardianes de la Galaxia va a tocarnos el cocoro, esta peli. Pff. Mira Con el esto, tema de Black tío. Panther. Aquí decían que había homenaje a Chaya y todo, ¿no? O sea que. Vamos a llorar. Madre mía. Vamos a No, no, llorar y va a no. ser muy bonita. Y No, 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 y no. casi Sí, no, sí. nos ha mostrado nada de Namor, ¿eh? O sea, se No, ve, ¿eh? este Pero. póster. ¿Hay un El póster? mural. El mural, perdón. El mural Sí. está. O sea, yo Oh. casi. Me parte el alma eso. O sea, Sí. la canción Muy. también estaba muy bien. Tú, El tú, mural tú. es rollo muy Far From Home, ¿no? Cuando está ahí.
Peter Parker. Tony. Muy guapo el trailer que nos ha dicho todo y no nos ha dicho nada, ¿eh? Exacto, tío. Sí, sí. Me ha encantado, muy tío. Bien, me ha encantado, tío. Me ha encantado. Y al final sale Black Panther. Y bueno, tío. El último clip. Sí, sí, ¿quién sí. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Vamos a ver si tiene cuerpo femenino o cuerpo masculino. Es que no se ve. Es muy ambiguo, es muy ambiguo. Es muy ambiguo. Bueno, tiene un buen culo. Existió, tiene un buen culo, existía también. Eso lo puedo. Hombre, eso es fino, por las piernas y los brazos. Muy fuerte no está. ¿No? Puede ser de todo. Sí, para ser clip. No. Winston Duke no es, porque Winston Duke tiene un brazaco que madre mía. Póster, sí, póster. ¡Ah, hay póster! Póster. Vale. El póster es una porquería. ¿Sí? Tampoco, ¿por qué? Hombre, es que después del tráiler me pones este póster que no me dice nada, es como bueno. Ya, bueno, vale. Eso es verdad. Parece que alguien que está haciendo pruebas ahí con el Blender, ¿sabes? A ver, ¿qué es esto que el estás...? Este póster te lo hace Carpa en 15 minutos, tío. Bueno, que no pasa nada. El tráiler está bien, que es lo importante, ya está. ¿Qué es que le pedimos unas cosas? Vamos a ver cómo está el póster. Es un póster que son las pruebas que sube Carpa de estoy haciendo este póster. No se me actualiza, y tío. Lo tendré terminado. Pues ese es el póster. No se me actualiza en el Twitter. Oye, qué tráiler, madre mía. Ah, esto. Otra vez. Esto. No tenemos nada de los cuatro fantásticos, ¿eh? Pues Quid Vacuo pone la próxima Black Panther. Como si fuera chica. Pero no se ve nada. Es que no se ve. De hecho, me gusta que no se vea. O sea, juegan con. Yo no sabría decir si es chico o chica, ¿eh? No. Ya, yo tampoco. A ver, voy a meter la imagen en Photoshop. A ver si subiendo el brillo podemos ver algo más. Tal vez las manos son muy. De niña. Tal vez. Las manos, pero estás diciendo del tráiler, ¿no? No del póster. Este es el póster. Del ¿no? tráiler. Ah, no, del tráiler. O sea, aquí la estoy viendo como detalladamente. Y sí le veo las manos como... Las garras y parecen como uñas postizas, pues. Uh-huh. Pero se intuye una espalda grande, ¿eh? Sí. Sí, eso entonces, sí, ¿eh? Realmente no se sabe. A ver, viendo el cáliz que está tomando Marvel y el poder que le está dando a las mujeres y explorando como eso, tendría sentido que fuera una mujer, ya está. Pues si lo meten bien por guión, es que realmente da igual si es mujer o hombre. Pero yo te digo, si es mujer, yo apuesto por Okoye. Por el tema de la espalda, que creo que Okoye tiene un cuerpo más ancho que Shuri, que la actriz Letitia Wright. Eso me da la sensación, Pero puede ser, Me ha gustado mucho, Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Estoy muy contento con este tráiler. ¿Os habéis emocionado? Es que yo me he emocionado, tío. Literalmente sí. me han dado escalofríos. Se me han puesto los pelos como escarpias. Es que la música está muy bien elegida. Está muy bien. Para que te toque la patatilla. Dice... Los gritos de la mamá también. Sí, claro, es que la madre también ahí. Pero bueno, la música muy bonita, también. La música muy bonita. Muy bien, el tráiler de She-Hulk nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho. El tráiler de Black Panther nos ha gustado mucho. Ha sido Namor, una... Namor te diré que no está muy cachas, ¿eh? No está muy cachas. No. Está un poco... No, de... Panceta de pueblo, ¿eh? Panceta de pueblo. De hecho decían que... Sí, de hecho decían que tenían que parar el rodaje porque decían que se cansaba, porque no tenía la condición de todos los demás. No era buena. O sea, que no alcanzó a tener la condición de todos los demás. Tiene unos entrenamientos muy duros, Se le ve de espaldas y no parece que esté muy en forma, la verdad. Pues no sé, ya veremos. Si al final estas cosas luego, si en la historia lo meten bien, si es que sí, cualquier persona. Sí. Mira, yo desde USA Agent, que ya casi que hay que ir con cuidado con lo que dices, ¿no? ¿Por qué? Porque el actor es el hijo de Carrasel, no me acuerdo cómo se llama. Es delgado. Iba a ser el Capitán América, ¿no? El supuesto nuevo Capitán América. Le veías la cara así en plan de tío, así con un mentón raro. El de Up. ¿Sabes? Sí, el viejo de Up, ¿no? No sé qué.
Y luego el sí, tío se parecía mucho, es verdad. Y luego el tío se la saca. Y es un personajazo, de los mejores personajes ya, de la bueno, fase sí, 4. Sí, eso también. Pero bueno, dice uno, no es un concurso de culturismo, pero hostia, es un tío que se mueve por el mar y está fuerte. Quiero decir, es un tío atlético. Y no lo parece en este fotograma. Igual engaña el fotograma. Y lo de Ironheart también es muy fuerte. O sea, han cambiado el personaje, porque el personaje no es de Wakanda en los cómics, pero tiene sentido que la hagan de Wakanda. O sea, está mejor, incluso. Estoy viendo a Namor en un plano lateral y está más fuerte de lo que parecía, ¿eh? Sí, luego sale uno de espaldas y también. Y sale, hay en un fotograma en el que está en la orilla de la mar. Sí. Y se le ve. A ver, tampoco es que esté lo más cachán posible, pero está atlético, está. Es un paquetón impresionante también. Os sí, digo. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Ahí está. Y con las alitas, ¿eh? Sí. Veremos si puede volar. Supongo que sí. Bueno, otro mutante. Por eso os digo. A ver qué pasa. ¿Sabes? Por eso os digo que yo creo que los van a presentar poquito a poquito. Vemos que también se. Como que arde, ¿no? El sitio del trono de Black Panther. Bueno, que se inunda. Y que se inunda. Que se inunda. Sí, es que tiene que pinta. Vemos ahí. Claro, sí, es que esto puede ser. Vemos un chorrazo de agua entrando ahí en un edificio. O sea, es muy heavy, ¿eh? Sí, o sea, que atacan Wakanda. Vale. Esto. Yo pensaba que era porque me lo podía creer, que en la propia Wakanda, la forma de nacer los niños y tal, sea debajo del agua, porque a veces, ahora que estoy metido con el tema, ¿no? Pues oye, te puede venir mejor, ¿no? Hay veces que el hecho de parir en agua y tal, pues te puede ir mejor. Pues no, es que es el nacimiento de Namor. Ah, ok. Es el nacimiento de Namor. Ok. Porque este tío es azul, creo. Ya, yo me estaba rayando ahí, no sabía quién estaba haciendo ahí. Y esta no es azul, o sea, Namor está... Es, o sea, sus padres son mitad atlante, mitad humano. Sí. Aquí se vengan. Parece ser. Sí, sí. Si bueno, esta peli. Ojo. Si esta peli es buena, o sea, una peli entretenida y tal, yo creo que va a ser la película más taquillera de este año, ¿eh? Joder. Por lo menos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la primera pegó. Creo que superó la barrera de los 1.000 millones, que es que ya es jodido. Pero esta peli puede ser un pelotazo. La madre dice que toda la familia murió. Toda la familia se fue. Dice la madre. Bueno, sí, porque murió se fue Panther y murió el marido. El papá. No, y que esa escena a lo mejor es en la época del blip. Oh. ¿Sabes? Porque ella habrá sido la reina en ese momento. Puede ser. Ha habido 5 años en Wakanda. Que no estaba T'Challa ni estaba Shuri. ¿Sabes? Claro. Y quedó la madre. Y seguramente quedó la mujer de T'Challa. ¿Y cómo pensáis que. ¿Pensáis de T'Challa? ¿Cómo ha llegado a donde está? O sea, ¿cómo qué? ¿Cómo ha muerto? Pues no lo sé. Pero supongo que tirarán de lo mismo, de una enfermedad, de cáncer y. Mira que, joder, que venimos de eso, ¿no? Porque lo hemos visto en Thor: Love and Thunder.